Mati, ¿cómo estás? ¿Hoy con quién estás? Voy a pintar un cuadro contigo, Crazy. Yes, hoy vamos a pintar un cuadro. A ver, ¿qué colores vamos a usar? A ver, dime. Verde. ¿Esto es verde? Ah, es blanco. Blanco. Verde. Marrón. Negro. Azul. Y hoy vamos a pintar, ¿qué? Las montañas de California. ¡California! Aquí tenemos un frame. Todos, ¿tú te acuerdas cuando fuimos a California? ¿Te gusta la nieve? Vamos a esquiar. Claro. ¿Tú fuiste a California con tu papi y tu mami? Y tu tío Crazy ha ido un montón de veces. Yo he ido muchas veces. Mira, aquí tenemos un frame. Esto es un canvas donde vamos a pintar y vamos a poner las pinturas aquí. Bueno, cierto, vamos a usar tres tipos de brocha. Mira, tenemos la brocha chiquita, brocha mediana y una brocha grande. Tenemos una espátula, ¿cierto? Y tenemos las esponjas para difuminar el color, ¿cierto? También necesitamos un vaso con agua para quitar y limpiar las brochas, ¿cierto? Entonces, bueno, primero vamos a pintar el cielo. ¿De qué color es el cielo? Azul. Azul, mi color favorito, pipe, ¿tu color favorito? Por eso lo tienes puesto hoy. Mira, tienes el azul puesto, ¿cierto? Entonces, bueno, yo voy a pintar primero. Entonces, vamos a poner un poquito azul en el plato, en esta esquina, ¿cierto? Y voy a pintar con en estas tres esquinas. Espera un momento, papi. Vamos a poco a poco. Vamos a pintar un poquito de blanco también. Para que el cielo no sea tan oscuro. Cuando tú mezclas azul con blanco, el azul se hace azul clarito. Entonces, mira, ve. Tenemos esos dos. Ahora voy a mezclar. Ahora vamos a mezclar. No, se mezcla con este, ¿cierto? Así, vamos a mezclarlo así, mira, ve. Pum, pum, pum. Y yo te voy a mostrar, ¿ok, mi amor? Te voy a mostrar y tú lo haces después. Mézclalo. Eso, Mati. ¿Cierto? Entonces, ya lo estás mezclando, ¿cierto? Ahora vas a coger tu esponja. Coge tu esponja que te piqué. Ya lo tenemos así, ¿cierto? Ya está bien mezclado. No tienes que mezclarlo tan perfecto porque si no se va a ver muy azul. Mira, ahora coge tu esponja, coge. Y vamos a coger así, mira, ¿ves? Mojas. Mójala toda, mira lo que hice yo, bebé. Así. Y ahora vamos a coger el cuadro. Coge aquí. Bien, si quieres te lo acerco para que esté más cerca. Vamos a mirar así. Coge. Este lado es tuyo y este lado es mío. Mira lo que estoy haciendo yo. ¿Y yo puedo hacerlo? Sí. ¿Aquí? Sí. Mira, ¿ves? En círculo. Mira, en circulito. Mira, circulito, ¿ves? Circulito. Y puedo pintar a Sonic. Lo primero vamos a hacer el cielo. Mira, me voy a enseñar. Dame tu mano. Dame tu mano, ven, coge. ¿Puedo usar este? Ok, usa aquel. El circulito. Circulito, circulito. 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 Mira. A ver. Está muy posible. A ver, termina aquí, esa parte, rellena esto. Sí, necesito más. Una pintura. Eso. Ok, todos, entonces vamos a esperar a Tío Crazy que pinta todo. Ya lo termino, pongo bien perfecto. El mar, para que sepas, siempre como la tiene transición. Como tiene plantas debajo del agua, uno tiene que ponerle siempre un poquito de verde. Vamos a cortar aquí un poquito. Así que vamos. No, es que lo hagas. Eso es lo que lleva. Vamos a hacer eso. Para allá y para acá. Entonces, mira. ¿Ahí está el cielo? No, este es el mar, ya lo vas a ver. ¿Cómo es con el Sonic? Si ves, papi, que lo hace para ambos para lados. Lo hacemos hacia afuera para que parezca el reflejo del sol. Ya lo vas a ver el reflejo, ¿no? Si yo cojo así. Ah, mejor ese puede ser como un mar. Wow, se está secando. Sí, sí, sí. Y mira, mira, lo que haces es, Mati, con la espátula, coges un pedacito aquí, ¿cierto? ¿Ves esto todos? Sí, mira, vamos con la espátula. Y con la espátula tú vas a hacer así. Todo se tiene que lavar al final, papi. Sí.
espada. ¿Qué pasó? Oh no, te ensuciaste. Ahora me van a saber que soy yo el que. Mira el piso también. Mira, ahora van a poder decirme que soy yo el que. Creo que vamos a tener problemas con mami. ¿Sí? O sea, es normal tener las manos llenas de pintura, Mati. Está bien, hay un actor que hace libros. Pinta con pintura. Oh, wow. Y se llama Eric Carle. De verdad, no sabía, papi. Y él se ensucia la ropa. Igual. Y se necesita de un baño. Así como ensuciaste el piso. A ver las manos, muéstrame las manos ya. Oh, oh. No. ¿Tienes pintura, todos? No. Pues mira, aquí estamos difuminando la montaña, ¿cierto? Aquí que falta más punta. Ok, ahora vamos por una brocha gorda y vamos a hacerlo esto para abajo. Y ahora tú vas a seguir la misma dirección más de donde vas a caer. Y vas a seguir el proceso de la cabeza. Mira, entonces tú me vas a poner una montaña y una nieve. Me vas a aquí en la esquina. Y después aquí no te quieres reacción. Y después aquí no te quieres reacción. ¡Eso! ¡Mira! ¡Qué bonita te quedó esa! Ahora mira, ahora es esta, ¿sí ves? ¡Wow! Mira, aquí donde falta, aquí falta. Aquí falta nieve. Aquí falta nieve, mira, aquí falta de. Aquí falta nieve, mira, aquí podemos hacer esta aquí. ¡Mira las montañas! Entonces, mira, ve, coge el mezclador y ahora vas a mezclar el miel. Con los colores de la montaña. Sí, ya. Vamos a coger verde. Cierto, y vamos a coger así, mira, ve. Mira esta brocha, mira cómo estoy cogiendo la brocha. Derecho. Y vamos a hacer todo esto alrededor de verde, mira. Esto es como que si fuera, semejara el arbusto. Mati está muy concentrado haciendo su cuadro. Eso me encanta, sí. Tienes que llegar hasta aquí, mira, a ver, hasta aquí. Si quieres que te ayude, yo te ayudo. Como cuando estás poniendo el mantequilla en un pan. Ay, mejor puedo urijar al dios arriba. Ok, ponemos a hacer al dios arriba, claro. Entonces, si ustedes quieren hacer algo así, entonces háganlo. Sí, es bonito hacer cuadros y expresar en arte, ¿verdad, papi? Todos ustedes conocen del dios. ¿Conocen del dios? Una buena pregunta, muy buena pregunta, papá. Unas personas lo conocen. Unas personas conocen de Dios, es muy cierto, papi. Yo conozco a Dios. Qué bonito, mi amor. Y qué bueno que todos los niños puedan conocer de Dios también. Mira, ¿qué está haciendo? ¿Qué ahora? Estaba poniendo la tierra con marrón, con eso. Mira. Ok, David. Párate con cuidado, ¿verdad? Un angelito primero tiene alas. Y después, lo primero que tienes que hacer son las alas. Aquí arriba. Wow. Wow, son una ala. Mira, esta, para que sea igualita, yo la hiciera así. Puedes poner esa así, mira, cuando sacas así parece que tuviera pluma. Wow, qué bello.
mira que es un pintado que está en cuerpo, para que en el cuerpo debe también. ¡Wow! Ahora bueno, ya terminamos. ¿Qué es lo más importante que hace un artista cuando termina su obra de arte? No, tienes que firmar como que lo hizo Matías. ¿Firmarlo? Firmarlo, una firma tu nombre. Firmar es tu nombre, papi. ¿Cómo lo vas a montar? En tu cuarto lo quieres poner en el game room, se vería bonito en el game room también. Yo digo que sí. A ver, ahora blanquito y escribí aquí abajo, Matías. Yo te lo cojo. Agarrar Voy a poner Mati. Super Mati TV. Métala ahí, eso ya. Eso. Entonces uno siempre abajo, para terminar, uno siempre le hace una cosita como así. Wow. Y ya. Y así está tú. Y miren el cuadro que hizo Matías. Lo veo la próxima y que le escriben en mi video. Y bye. Bye. Nos vemos en la próxima.